tal chicos? Ojalá os hay más. Pues ya estamos listos para una nueva aventura, una nueva cacería aquí en Tokio. Realmente vamos a ir a 20, 30 minutos de Tokio. Sigue siendo, a ver, la región de Tokio, pero no está dentro del distrito periférico del Tokio Central, ¿no? Donde la gente se queda, que es Akihabara, bueno, Shibuya. Está un poquito 20, 30 minutos de ahí. Es un super bazar, Bukov super bazar, que ya lo estaba ya observando de hace varias semanas. Así que hoy día decidí venir y espero que les guste. Acompáñenme en esta nueva aventura. Más bien no se olviden de suscribirse si les gusta el contenido. Y también denle muchos likes. Y a ver, pues a ver qué encontramos. Yo creo que nos va a traer suerte el buen clima. Yo siempre a mí me gusta levantarme temprano. Así que vamos a ver qué encontramos esta tarde, ¿ok? Bueno, este día. La estación de Omori Station, que está en el Keikyu-sen de la JR, pues está más o menos a unos 20 minutos de Tokio. Es una estación bastante, no es tan grande, pero sí es medianamente grande, se puede decir. Y vamos a ver un Bukov que ya había visto anteriormente, a ver qué tal. Pues ya nos estamos acercando, como pueden ver, el Bukov Super Bazar. Esos son los que tienen que buscar, no busquen solamente el Bukov, tiene que ser Bukov Super Bazar porque es más variado, ¿no? Normalmente los Bukov, que solamente son Bukov, perdón, tienen DVDs y algunas cosas, pero lo que es figura, siempre tienen que buscar un Super Bukov Bazar, Super Bazar, perdón. Este monstruo que he encontrado, un Transformers de Headmaster, una brutalidad. Y está 278.000 yenes, miren ahí. Claro, es que este es de los antiguos, de los primeros que salieron. Ahí lo tenemos, ahí tenemos otro que es 198.000. Ahí pueden ver los Transformers. Este es Fortress Maximus. Ah, vamos a darle una vueltita por ahí. Wow, qué excelente está. Pero hay que tener mucho espacio para poder tener una figura así, ¿no? Y arriba, bueno, estas ya creo que ustedes lo han visto anteriormente. Y aquí arriba también he visto otras joyitas vintage, antiguitas ya de 1987, Transformers, 35 mil yenes, de Takara Tomy. Bueno, para los que les gusta los juegos de video, los retro games, aquí vamos a hablar un poquito. Esto sí yo conozco un poco, porque yo tenía casi todo lo que están viendo aquí, que es el Roman X, el Roman 7, el Roman con el Forte, Dragon Quest no lo tenía. Y aquí tenemos algunas cosas de Castlevania, Drácula, pueden ver los precios ahí, 4.450, Star Wars, miren, esto no lo había visto, pero estas son unas cositas buenas para tener, ¿no? Miren, 2.760, no sé, la verdad no lo había visto, el Rockman 6 también lo tenía. ¿Qué más tenemos por ahí? Y eso de Capitán Tsubasa, muchachos, miren, los que siempre me preguntan de los supercampeones. Captain Tsubasa, 2.297 yenes, esos videojuegos. ¿Qué más? De los Tortugas Ninja, miren. Ah, pero ese es, sí, ese es del Famicom, si no me equivoco. ¿Qué más tenemos por ahí? Y todos los Rockman. Que la verdad es que me gustaría hacer algo solamente de Rockman, a ver si me animo por ahí a editar todas las cosas que tengo de Rockman o de Mega Man, como le decimos nosotros allá en Perú. Final Fight ahí de Guy, 1550. Pues nada, se las enseño nada más porque estaba por aquí y la verdad que Rockman me da mucha ilusión. Bueno, amigos, y sin más preámbulo, vamos directo al grano. Miren, justo encontré un Andrómeda 1950, no sé qué versión es. La verdad es que estoy un poco confundido, pero está sin cajas y se ve que la armadura está un poquito dañada, pueden ver ahí, pero me parece que está completa. Pues no sé ustedes qué piensan, chicos, a mí me parece que está bien, me parece que está completa, pero está sin caja, el precio no me parece tan malo. Y aquí tenemos un Seiya B1, miren, muchachos, ese está a buen precio. A ver, la cosa sería ver que esté completo, la vamos a abrir. Si está completa, yo creo que me la puedo llevar porque me parece que es un buen precio. Y estas así ya no se encuentran nada más. Son muy difíciles de encontrar. Así que yo creo que esta me la llevo. Chicos, ¿ustedes qué dicen? A ver, pónganmelo ahí en sus comentarios. Y aquí tenemos, wow, un Seiya X. Ese está bueno, 6.450 este precio, chicos, miren. De la versión B2, si no me equivoco.
y es la EXA, 6.450. Yo creo que está a un muy, muy buen precio, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, seguimos aquí con lo que nos gusta, amigos. Miren, miren, miren lo que me estoy encontrando por aquí. ¿Ah? Memaido Esqueiro. Cuenta, miren una vintage aquí, pero está sin precio. Package Kisuari. Parece que tiene un problema en la caja. Ah, claro, miren aquí el daño en la caja. Bueno, vamos a preguntar, a lo mejor está a un buen precio. Tenemos Appendix, Saga. Este me gusta mucho, chicos. Este me gusta mucho. Si tienen la oportunidad de comprárselo, yo se los aconsejo porque el detalle, los accesorios de poder del Shaka contra Iki es buenísimo. 3.195. Pues yo creo que está más o menos así el precio, pero lo pueden encontrar por 3.000 yenes. Unos dólares más, menos, perdón. Este Shaka Panoramation. El Cancer Gold, Soul of Gold, yo creo que está a un buen precio, 8.950, me parece que está a muy, muy buen precio. Y aquí tenemos pues las que le había prometido ya hace tiempo, muchachos, las populares bolsicajitas. No, no, las cajitas, perdón, las cajitas, las populares cajitas transparentes, ¿no? Miren, ahí tenemos un Camus, tenemos una Andrómeda que está hecho polvo, tenemos ahí un Milo, pero pueden ver que la carita está bastante dañada y manchada. Pero por el precio, 2.450, me parece que, no sé, habría que verlo. Tenemos un Mu, 2.950, el Mu de Aries. Pero no sé si está completo. Tenemos un Sagitario, 3.450, yo creo que este, no sé, me parece un poco caro. Shura también, que está hecho polvo, la han destruido al pobre Shura. Mira, parece que le ha caído la explosión de galaxias. Le ha caído el Excalibur, todo en una, que lo han destruido al pobre Shura. Mira cómo está. Este parece el de los Canvas, más bien, ya, sin manos, sin piernas. Este, ¿quién es este? Este Aquarius, creo, ¿no? No, no, no. ¿Cómo, quién será este? Shaka, creo. No sé, chicos, a ver, díganme ustedes. Creo que es la armadura de Virgo de Shaka, pero claro, es que ahí en la caja del micro tiene el pelo verde, ¿no? Tenemos un, este, ¿cómo se llama? Yoga, 4.450. Después tenemos aquí un Shion de Aries y un Cáncer. Todas son mid-cloth, ¿no? Y aquí tenemos algunas, las cositas estas del, ¿cómo se llama? Del juego de ajedrez. Que tienen a Shaka, miren, chicos. Ese está 880 yenes, el Yoga está 880 yenes, me parece que está un buen precio. Y ¿cómo se llama el hombre de ahí al fondo? Chicos, a ver si se acuerda alguien. 1158, a ver si me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama este tío? Dios. Pero este es de Omega, de Sansei Omega, pero no me acuerdo el nombre de este chico. Soma, creo que es Soma, ¿no? No, a ver, chicos, ahí sí me corrigen. Pues nada, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a seguir viendo a ver qué encontramos. Miren, amigos, me he tenido que parar porque la verdad es que me han gustado mucho estas figuras de Dragon Ball, aunque están un poco caras. 5.047, que son $50. El dragón, miren, chicos. SH Figure Art, 4.450, que me parece que también son buen precio. Y están muy, muy bonitas. Ese 1.820 dólares. Me parece que el detalle de la figura es impresionante. Así que está muy bonito. Pero los precios también están bastante bonitos. Bueno, chicos, ya nos acercamos al plato fuerte. Tranquilidad, tranquilidad. Bueno, amigos, ¿listos o no? ¿Listos para lo que se va a venir pronto? Miren, chicos, me acerco. Caballeros del Zodiaco. Miren, amigos, toda la colección que tengo enfrente, que están sueltas, no tienen caja, es espectacular, chicos. Miren. ¿Qué dicen, ah? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir uno por uno, ¿qué les parece? O si no, si ustedes quieren, podemos solamente darle un vistazo rápido. Pero bueno, vamos a darle a ver un poquito algunas cosas que podemos ver aquí. Los dragones, está un poco caro, ¿eh? Para serles sinceros, 6.400 me parece caro. 2.700 el yoga. Este, perdón, Andrómeda. Este yoga no está tan caro y me parece que está bastante bien cuidado y está con... Bueno, casi completo, 2.732. Este Seiya me parece que está carísimo. Si
7.000 yenes, casi $70, chicos. ¿Ustedes qué piensan? A ver, díganmelo ahí, por favor, en los comentarios, háganmelo saber. Y por favor, no se olviden de darle like si están viendo este video. Ese Orfeo está a 2.269. Me parece que no sé, porque no está el arpa, no tiene el arpa, así que no me parece que está en buen precio. Este Andrómeda de la armadura divina está a 4.121. No sé, me parece un poco caro. ¿Cómo se llama? Caballero de Cristal, 2.732. Ese sí me parece que está a un buen precio, chicos, así que están por aquí. Porque yo no me voy a llevar esto, ya que esto se lo voy a dejar a los buenos amigos coleccionistas que pasen por esta estación y por este super bazar, Buco. Ese cristal, chicos, llévenselo. Me parece que está a un muy buen precio, 2.732, casi 3.000, es 2.950 yenes, son casi $30. Después de aquí hay otro yoga de la armadura divina que me parece que está a buen precio. Y este Shiryu también, de la armadura divina también, que me parece que está a un buen precio. Sí, me parece que está a un buen precio. Pues normalmente estos van entre 80 a $100, pero yo creo que está bastante bien. De ahí tenemos a Pandora y aquí está Hilda con el trono. Esa también me parece buena figura porque no se ve así nomás. Y la que me interesa es esa de ahí atrás. Pero es que no le puedo ver el precio, chicos. Miren, esa de ahí me interesa, pero es que no le veo el precio. Pero bueno, sigamos aquí. Tenemos, ¿qué más aquí? Tenemos todos los dioses guerreros de Asgard. Y esta chulada, miren, 11.000 yenes, 12.000 yenes. Este yo estoy pensando en llevármelo porque me parece que así ese precio no lo voy a encontrar. Son $120, pero es un figurón. Así que, ¿ustedes qué piensan, chicos? Yo realmente pienso que una figura así, el Thor, por menos de $180 aquí en Japón no se encuentra. $150 no se encuentra, ni de segunda siquiera. Bueno, tenemos más cosas ahí. El boot, ahí no puedo ver el precio, después lo voy a ver. Tenemos aquí al Samus. Miren, ese Leo de ahí, chicos, ven ahí que está 4.121. Ese Leo de ahí es un mid-cloth, pero está con las partes del apéndice de Leo. Por eso es que se ve así medio doradito, diferentes tipos de dorado. Porque claro, tiene accesorios diferentes que el de la mid-cloth normal. Y se ve espectacular, se ve muy bonito. Yo se los aconsejo, chicos. Si quieren comprarse Leo Mid-Cloth, cómprenselo con el appendix porque se ve espectacular. Se ve muy, muy bacán. Parece un X. Hay un Shure. Ese Shure está a buen precio, 1.806. Chicos, ese también se los recomiendo. Yo pienso que está a muy buen precio. El Patriarca, 1.800. El Cáncer, 2.200. También me parece que está a buen precio. El Alberic. Este justo que había, que lo había comprado en Liberty. 5.510, me parece que está a buen precio también. Pues no lo sé, chicos, ustedes qué dicen. Bueno, un buen precio, pero es que el Alberic está caro. Y un Sagitario, 3.658. Si está con las flechas, todo, pues me parece también que está a un buen precio, amigo. A ver, vamos aquí abajito. Aquí podemos ver todos los generales marinos, que me parece que están espectaculares y están a un buen precio. Miren ese Kraken, 1.800 yenes. Dios mío, es una locura, 1.800 yenes. Miren el... ¡Wow! Esto ya es impresionante. Miren este Criasor, 1.800 yenes. Casi 1.900 con impuesto. Casi $20. No, chicos. Miren este Skilia, no me acuerdo cómo se llama. 5.400. Es que esto está caro, esto está caro. Bueno, ahí tenemos el Thanatos y el Hypnos, que estos son unos figurones, miren, 7.000 yenes. El Hypnos es un figurón. 1.800 el Shion, miren, chicos. Ahí tenemos Saga, ahí tenemos los espectros al fondo, chicos, pueden ver. Y tenemos el Pisces, Sapuri, pero este sí lo han destruido bien, miren la hombrera. La parte del hombre está bastante despintado. Así que nada, pues, chicos. Esas caritas no sé de quiénes son. No sé. Y tenemos más appendix ahí. Ah, las cajas de los appendix. Oye, ese está barato. 10.000 yenes.
el objeto de las 12 figuras me parece que está, me parece que está a un buen precio, chicos. ¿Ustedes qué piensan? Miren, 11.000 yenes, ¿ah? Pues me parece que está bastante bien todo. La verdad es que ay, me gustaría llevarme varias cosas de aquí, pero tampoco hay que acaparar todo, ¿no? Lo importante es también dejarles la información para ustedes que vean. Yo puedo regresar a esta tienda si alguien quiere comprar algo, pero ya saben, por favor, lean las condiciones para que no se sorprendan. Ay, ¿por qué tan caro? Porque ustedes ya saben, chicos, yo vendo muy, muy caro. Acuérdense que esta es, como se dice, el canal de internet con las figuras más caras. Ese Alcourt, ¿a cuánto estará, no? Ese Hagen, que ven ahí al fondo, creo que se llama así, Hagen. Está bien despintado la pechera, no sé si lo pueden ver. Eso es lo único que me hace un poquito pensarlo, ¿no? Este de aquí, ¿cuánto está? 5.500 este. No se puede ver, la madre. 5.500, se me empezó un poco caro. El Siegfried es el más barato de todos, 2.700, pero sí, más o menos, yo creo que está a buen precio. Y después ese de rojo, que ya me olvidé el nombre ahorita. No me acuerdo, chicos. A ver, ayúdenme ahí con el nombre del caballero ese rojito, el del arpa. ¿Cómo se llama ese? A ver, bueno, no recuerdo ahora. Pero está 3.450. Acuérdense que aquí, miren, ustedes tienen dos precios, ¿ah? Pueden ver aquí que dicen el Thor, por ejemplo, ¿no? 11.112. Pero abajo dice 12.000, porque ya le pusieron el impuesto, chicos, ¿no? Entonces eso también tienen que acordarse. Y también acuérdense de que si compran más de 5.000 yenes en algunas tiendas, si traen su pasaporte con que son turistas, pues le van a dar un descuento del 8%. O sea, no les van a cobrar los impuestos, más bien. Pues nada, de aquí no hay muchas cosas en esta tienda. La verdad, no he visto mucho. Estaba buscando alguna que otra cosita vintage, sobre todo lo que son GoBots, lo que son Transformers, pero de la primera generación. Miren ese Darth Vader de ahí, 4.450. Pero de ahí no he visto muchas cosas. Miren ese casco de Evangelion, qué loco, ¿no? 6.950, 70 dólares aproximadamente. Y creo que eso, no he visto nada más, chicos. Algunas cositas de Disney que no me interesan realmente. Pero si ustedes están por aquí, tienen muchas cosas para ver. Tómense su tiempo, miren en las cajitas, miren por aquí, por allá, porque pueden encontrar cosas que interesantes. Tampoco se olviden, amigos, tampoco se olviden de la zona de los gachapones, porque aquí en los gachapones van a encontrar cosas. Por ejemplo, este Rockman, pueden ver aquí. Yo creo que eso me parece que está bastante bien. Así que nada, amigos, pues les recomiendo mucho que vean esta tienda, me parece espectacular. Hay, bueno, los que son Gundam, pero hay por todos lados, ¿no? Las tarjetas de coleccionables. Y bueno, eso creo que ha sido todo. No sé si hay una cosa que les gustaría ver. No hay mucha, ¿cómo se dice? No hay mucha variedad de las cosas que más o menos nos gustan a nosotros, lo que siempre pongo en el canal. Pero si ustedes quieren ver más, pues podemos ir dándole una caminadita para todos lados, ¿no? Carritos, Hot Wheels, etcétera. Miren los G.I.O., esto ya es algo más americano. Estoy llevando estos muñequitos de aquí, estas figuritas del Pegaso, del gato. Eso porque no las tengo y me han parecido a buen precio. Hydra. Y aquí, ¿no? A la sirena. Y tenemos aquí a esta niña. Esta sí está bien. Este sí está bien. Este sí está bien. Este sí está bien. A ver, vamos a ver si lo saco aquí. Este sí está bien. Sí. Por ahora no le he visto ningún... Nada. 4.540 la caja, excelente. Pues muy bien, esta yo creo que me la llevo. Amigos, estamos viendo aquí ya el estado de las figuras.
un poco de pena agarrarlo, pero hay que ver si está completo. Pues yo me parece que está bien. Está completa. Sí. ¿Y cura de esta cosa? Ahí tenéis. No estamos. Uy. Sí, sí, esto le baila. Ah, los pies no están hechos. Esto, ¿de ahí poní de sangre en qué la pegó yo? No, creo que no. Si fuera menos, sí lo compraría. Bueno. Que sí, te la muevo también. Tenemos el Thor aquí. El boot, ¿no? Que se está cuando está haciendo el boot. Vale, pues chicos, no sé, lo voy a pensar un poco más. Igual el 6 así me lo llevo. Bueno, ¿ustedes qué dicen, amigos? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Es uno de mis videos de relleno. Los llamo así porque son videos que los tengo desde hace varias semanas, varios meses, y no tuve el tiempo de poder editarlos, y ahora sí tuve un poquito de tiempo para editarlo y poder subirlo y llevarle a ustedes estas imágenes. Hice un video ya hace un par de meses de esta tienda con el buen amigo Yule de Argentina, que pronto voy a subir un video con él de SH Figure Arts de Dragon Ball. Y pero no quedé satisfecho con la calidad del video, el del en vivo. Yo cada vez que voy a una tienda y hago un en vivo, si veo que no está bien, hago otro video para que las imágenes y sea más claro, ¿no? Para que ustedes puedan ver el precio, etc. Así que ahora lo estoy subiendo ahora y quería enseñarles lo que me estoy llevando, o lo que me traje, perdón, de la tienda, que fue la Tetis esta, de la sirena. Me parece una figura muy difícil de encontrar aquí, no se ve así, tuve mucha suerte. Le falta una pieza, pero después la voy a revisar, vamos a abrirlos juntos en uno de estos días, porque tengo el Coliseo que tengo que abrirlo, el Seiya del que encontré en Nakano, y esto también lo quiero abrir y compararlo con el Midcloth, que también lo conseguí en Narita, en el aeropuerto. Así que vamos a hacerlo juntos durante esta semana, espero hacerlo. Y también quería enseñarles esta belleza que es el Thor, que este es un figurón. Yo lo estaba buscando hace mucho tiempo. Lo estaba buscando así suelto porque tampoco me vuelve loco el tema de si está en caja o no. Y lo estaba encontrando a un buen precio. Creo que lo encontré a un buen precio porque estos están bastante caros aquí. Pueden estar entre los 160, $180, tranquilamente $200. Sobre todo en Akihabara, que los precios son tan caros ahora. Y hay gente que me dice o piensa que aquí en Japón las figuras están más baratas. En general pueden estar más baratas que en su país, pero el tema del envío es brutal y también ahora hay mucha especulación, pienso yo. Y si ustedes tienen la oportunidad de comprar cosas, cómprenlo ahora porque ya viene diciembre y todo va a subir. Todo va a subir, así que es mejor que vayan separando sus figuras desde una vez. Ok, chicos, miren, vamos a hacer los saludos. Bueno, amigos, vamos a empezar con los saludos entonces. Una mención especial a Giovanni Magaña y Salvador Avendaño, muchas gracias. También a toda la gente que participó en las compras o que estuvieron preguntándome acerca de las figuras que estaban en venta, etc. Igualmente, si no compraste, no hay ningún problema. Si no llegaste a comprar porque otro se llevó la figura, no te preocupes que, a ver, cada mes voy a ir subiendo cositas. Yo no vendo 10 ni 100 figuras al mes, o sea, vendo muy muy pocas y las voy poniendo porque son cosas o que ya tengo repetidas o que yo sé que después voy a poder conseguirlas, pero si no, pues hay muy pocas. Hay bastante gente que vende en el internet de Japón, así que ahí pueden buscarlo. Así que si la compran aquí, obviamente conmigo, ayudan mucho al canal, me ayudan bastante, así que muy agradecido porque eso hace que yo pueda ir a otras tiendas, que pueda buscar más cosas, viajar dentro de Japón un poquito con los trenes. Entonces todo apoyo ayuda muchísimo a que este canal siga subiendo, ¿no? También quería agradecer a todos los amigos del Super Chat del último en vivo que estuve en Surugaya. La verdad es que me gustó Surugaya en Yokohama, hay muchas cosas, pero no encontré las cositas que yo estaba buscando como Caballero Zodiaco. Pero hay otras cosas, así que si ustedes están por Yokohama, dense una vuelta. Hay una oferta ahora, hoy día estamos noviembre 17, así que va a haber una oferta hasta una o dos semanas. A lo mejor pueden encontrar algunas cositas si ya vieron los Midcloths.
Y bueno, darle las gracias a los amigos del Super Chat, que eran Carlos Flores Badilla, Luis Bedregal, a Doku Seinto, que me pidió a ver si podía buscar algo del Capitán Harlock o Galaxy Express 99. Mira, Doku, aquí es lo único. No encontré en esa tienda, pero es lo único que encontré aquí justo ayer o anteayer que estuve en el Mandarake. Ahí se los pongo. Para el amigo Doku, aquí les estoy dejando este Captain Haroku, que me mandó un super chat cuando estaba en el en vivo para que le busque esta figura. Y bueno, aquí está. Aquí pueden ver lo que le encontré, pero no en esa tienda, sino en el Mandarake. Y bueno, eso es lo que hay. A Víctor Hugo Sanarri también muchas gracias, que me pidió algo de Capitán Tsubasa, pero no encontré absolutamente nada en esa tienda y es muy complicado hacerlo, así que espero poder subir alguna cosita. Más bien a la gente que pone su super chat y tiene, cuando yo estoy en el en vivo y tiene alguna cosita que quieren ver, por ejemplo, alguna figura de algún anime especial, lo voy a tratar de hacer. Si no lo puedo hacer en ese en vivo, lo buscaré y lo pondré unas imágenes muy cortitas, obviamente, para que puedan verlo y cumplir con ustedes, ¿ok? Hay cosas que no hay, definitivamente. Capitán Tsubasa es muy complicado de ver, los gatos samurai también es muy complicado de ver. Jivan no he visto, que a veces hay gente que me pide Jivan, no he visto mucho. Pero vamos a ir encontrando seguramente, ¿no? De ahí, saludar a toda la gente del que me está siguiendo por el Facebook, por el Instagram, que no los puedo mencionar a todos porque ha sido una locura, chicos. La verdad, muy contento con toda la muestra de cariño, con los mensajes. No he podido responderles a todos. Espero que entiendan y me disculpen. Voy a tratar de hacer lo posible. Hasta ahorita sigo respondiendo mensajes desde julio, que estoy tratando de responder. Ahorita recién ya he llegado a julio. Julio 14 creo que estoy ahora, en julio 13. Entonces la verdad es que espero que entiendan que se me ha sido muy difícil responderles a todos. Y también quería agradecer a toda la gente que está aquí en Japón y que me han estado escribiendo para poder encontrarnos. Me he encontrado con 3 suscriptores en las últimas semanas. En una semana nomás me encontré con 3, perdón. Y hoy, esta semana también no pude encontrarme. Me encontré con uno y con otro no he podido encontrarme por un tema de trabajo. También voy a tratar de hacer lo posible por darme un tiempo, por lo menos para conversar, para conocernos, para tomar un café si es que no puedo acompañarlo. Así que nada, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita poder conocerlos a todos. Muchos saludos. Y nada, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canal si les ha gustado el contenido del video. Denle muchos likes. Y también pues pongan el botoncito de notificación para que no se pierdan ningún en vivo. Más que nada los en vivos, que eso es algo que me gusta mucho hacerlo. Y nos vemos la próxima semana o durante esta semana. Pórtense bien, cuiden su salud. Siempre positivos, amigos. Sayonara.